Con cámara. Yo lo voy a colgar por celular. Primero necesito ponerme. Profe, no se te está escuchando. Hola, ¿están hablando? Profe, no se te escucha. Ok. Listo, ya que activaron el hosting, entonces pudimos entrar nuevamente. Cuénteme. Entonces, de lo que hemos visto, de lo que estábamos viendo, el sílabo y todo ya quedó perfecto. ¿Listo? ¿Podemos empezar? Sí, señora. Perfecto. Ok. Entonces, ya vimos lo del sílabo, ya lo socializamos. Yo creo que ya no hay, o si hay alguna cuestión. ¿Qué más sigue, Alex, de lo que tocaba para hoy? Practicar en la calculadora GeoGebra. Ok. ¿Alguien tiene inconveniente el GeoGebra? Volvemos a mirar lo de GeoGebra y vamos mirando, porque eso tienen que prácticamente todo el semestre vamos a trabajar con GeoGebra o con la aplicación que ustedes quieran. ¿Listo? Entonces me dice, no, profe, yo quiero trabajar con otra, pues trabájela con otra. El hecho es que con uno de los parciales, cuando hagamos la comparación de qué es lo que estamos haciendo numéricamente con la parte analítica, debe coincidir. Entonces, entramos a ver GeoGebra y me cuentan cómo es. ¿Estamos? Sí, señora. Ok. Voy a entrar a GeoGebra. Ok. GeoGebra. GeoGebra online. Hay en 3D y en 2D. Por ahora nosotros no vamos a trabajar sino en 2D. Ya si quieres, pronto si miramos la parte de integrales, en fin. Entonces, entramos a la calculadora gráfica de GeoGebra. ¿Todos están mirando? Sí, señora. Ok. Espérame un segundito. Ok. Entonces, si yo quiero graficar una función lineal, ¿qué característica tiene la función lineal? Que a mí se me olvidó. Los exponentes, ¿no? ¿Señor? Su máximo exponente es 1. ¿El máximo exponente de quién? De la función lineal. Bueno, pero hay coeficientes y hay incógnitas. El máximo coeficiente de las incógnitas es 1, ¿sí o no? Sí, señora. Ok. Entonces, ¿me recuerdas, por favor, que no alcancé a mirar el micrófono? ¿Quién es el que estaba hablando ahorita? No creo que sea el coeficiente. ¿No será el exponente? No. Lo que yo hablo es que en una función lineal existen coeficientes y existen incógnitas.
Entonces, cuando la incógnita tiene exponente, el máximo exponente es 1, es una función lineal. ¿Sí me hice entender o no? Sí, señor. Es que pues el compañero había dicho que era el coeficiente y no el exponente. Ah, por eso te digo. Por eso te digo, espérame un segundito. Voy a trabajar con Hidro por si llego a necesitar el tablero. Vamos a coger cualquiera. Esta. Un segundito, qué pena. Me gusta trabajar con esta, aunque voy a cambiarla. Ok, entonces decíamos que una función lineal ¿cierto? Una función lineal tiene ecuaciones y tiene incógnitas. Entonces, si yo tengo 3x más 8y menos z igual a 9, esta es una función lineal, ¿cierto? Que tiene coeficientes y tiene incógnitas. Esta es una función de 1 por 3. Que tiene una ecuación con 3 incógnitas y su máximo exponente aquí es 1. Por eso se llama función lineal. ¿Estamos? Sí, profe. Ok. Señora, profe. Entonces. Ok, entonces, si voy a acá mira, este yo lo puedo mover, correcto, y tiene, digamos, este está definido con un determinado rango en X y otro en Y. Entonces yo, si yo le hago con la rueda maximizar, pues me va a quedar más grande el rango que se va a manejar. Y si es, y lo voy minimizando, perdón, más pequeño, el otro lo voy. Entonces, si yo lo quiero acercar o lo quiero alejar, depende de lo que necesite mirar. La cuadrícula también está por parte de configuración. Es lo que yo quiero, si quiero mostrar cuadrícula o no. Eso me lo permite mostrar. Y cuál es el rango de los ejes. Ahora, digamos, si yo quiero poner la función identidad, ¿qué sería? ¿Cómo escribo? ¿Y igual a qué? A X, ¿cierto? ¿Ok? ¿Todos están abriendo cada uno en su computador y estamos haciendo las pruebas? Porque este lo vamos a necesitar, ya después nos vemos. Bueno, ¿y qué pasa si yo quiero cambiar, si quiero poner otra función? Entonces simplemente le hago Enter y pongo otra función. Entonces vamos a poner una función cuadrática. Y igual, ¿cómo hago para sacar el cuadrado? En la parte de abajo. Ok, en la parte de abajo, aquí hay, ¿cierto? Un x al cuadrado, un x a la tal, puede ser una cúbica, puede ser una raíz, puede ser un valor absoluto, en fin. Ya después miramos si está lo del seno y este cuento. Entonces, sería esta x a la 2. Entonces, me estoy dando cuenta ahí que pasó algo. O ya no veo bien. Xy es igual a x al cuadrado. Son números tan, creo que es tan pequeña. 0, 0, 1, 1. ¿Sí te das cuenta que yo no lo puedo ver acá? Me toca definitivamente mejorar esos. ¿Cómo hago para verla? Alguien que me diga.
no sería X, ¿ok? No sería Y, sería de pronto H igual, para hacer referencia a otra o no. Que me cuenten. ¿Sí te das cuenta lo que yo hice? ¿No se dieron cuenta lo que hice? No, profe, qué pena, se me cayó un poquito de internet. ¿La que lo podría repetir, por favor? Perfecto. Bueno, necesito que ustedes me cuenten, más bien. Pues cambió la variable, ¿no? Yo puse la primera función y igual a x. ¿Cómo hago si quiero hacer otra función? Porque ustedes, la idea es que ustedes hubieran estudiado un poquito de GeoGebra. ¿Qué tengo que hacer? Cambiar la letra que representa la función. Perfecto. Entonces, de pronto crea un conflicto. Le llamemos ahora, lo único que el este x, si no me permite, al menos que trabaje con otro tipo de función. Entonces, h igual, quiero hacer x al cuadrado, cojo aquí abajo, ¿cierto? Bueno, cada uno mata las pulgas como quiere. X al cuadrado. ¿Sí lo vemos? Sí, señora. Para mí es difícil ver el punto de corte. Y yo necesito tomar una fotografía. Entonces, lo que voy es a tratar con el medio del mouse y ya puedo ver un poquito mejor que está en la posición 1-1. Es más, si no lo puedo ver, me vengo para... Estoy aquí en cuadrícula, en calculadora. ¿Estamos? Me vengo aquí para este triangulito que dice herramientas. Busco una que dice punto y me paro y pongo el punto que yo quiero. ¿Hasta ahí estamos? Sí, señora. ¿Todos? En el chat me pueden decir sí, profe. O sea, ya es para que practiquen inglés. ¿Estamos? Hay uno que dijo no, profe. Juan Felipe, ¿no, profe qué? Cuénteme, Juan Felipe. Ah, no, eso era que no la podía escuchar ahorita, profe. Ah, ok, eso ya bueno, pasado. Listo. Entonces, yo quiero este punto. Mire que esta es una etiqueta. Yo la llamé, se llama A por defecto. Yo la puedo colocar donde quiera. Ay, pero es que a mí no me gusta esa etiqueta. Entonces me doy clic derecho y le digo configuración. ¿Sí o no? Voy a cerrar esto. Ok, entonces me dice... Voy a ponerlo como a la izquierda porque es que me queda como difícil para poder verlos a ustedes, quien tiene problemas de entrar o lo que sea. Entonces me dice, aquí lo vamos a poner, ay, ve, aquí ya control Z, aquí me volví. Tengo que tener cuidado cuando esté con la parte de escribir, ¿por qué? ¿Qué? Porque me empieza a crear puntos. Bueno, entonces voy aquí se me borró la otra. Entonces yo es Y, H igual a X al cuadrado. Ok. Entonces, este punto. Entonces, yo me dije, bien, me vine para acá. Configuración. Entonces me dice, ¿qué quiere mostrar? El objeto es visible. Si digo invisible, pues se me borra el punto. En este momento rastro ni nada. Etiqueta visible, o sea, la etiqueta es la A. Pero si no quiero que sea la A, si el nombre... Y el valor, entonces me va a poner A vale igual a 1.1 y lo puedo correr como un objeto. Si no quiero sino solo el valor, entonces me pone solo el valor. Si me quiere el rótulo es la misma etiqueta, rótulo y valor, que es lo mismo del primero. Ahora, si yo le quiero, creo que cambiar el nombre. En la parte de arriba donde dice nombre. Acá. ¿Cierto? Entonces yo le digo nombre, se llama el punto de corte o el punto de intersección más bien. Se me ocurre, ¿no? Escribirle esto. Ay, es que no me gusta ese color. Espérame. Me gusta el color verdecito. Bueno, pero ahí de pronto me va a ver feo, entonces más bien como el azul. En fin. Y acá el estilo, que tanto quiero que sea grande el punto. Ya avanzado es otro cuento y bueno. Entonces cierro y me queda la configuración y muevo. Y ya
Si eso es lo que quería la profesora, entonces me voy para, escribo recortes, yo ya lo tengo activo, herramienta de recortes o un print screen, como quieran, y me vengo para acá, y para que la profesora vea pues un poco el esquema con todo, entonces le tomo una foto, control C, control V, o simplemente edición, copiar, y lo pego. Nuevamente yo les pido, para mirar analíticamente, yo les digo, el punto era 1.1, y hagan con el parte con el numérico, y miren qué error hay, ¿ok? ¿Qué error hay? Entonces, de pronto, bueno, el punto era en tal punto, entonces, en el 1.1, pero entonces, numéricamente me dio 0.9992. Entonces, tendría que mirar en X cuál sería el error, cuánto sería en Y, identificar ese error. ¿Hasta ahí estamos? Profe, qué pena, ¿cómo fue que hiciste el corte? ¿Hice qué, mijo? El corte. ¿El corte? Ah, bueno, el corte no. Yo realmente lo que hice fue, cogí esta. Aquí no le estoy diciendo que me la muestre. Cogí esta y yo quise encontrar aquí donde es la intersección. Entonces me vine para acá, herramientas, y yo la veo ahí, puse punto y puse el punto ahí. Mira que yo hubiera podido con las flechas, cuando me paro encima, puedo, este no lo puedo dejar ni subir, ok. Y él me crea automáticamente esta intersección. ¿Ok? Sí, señora. Si yo quiero otro punto, no, porque yo, bueno, vamos a ver, yo quiero otro punto acá, yo pongo T igual a menos X más 5. Entonces, eso me quedó horrible. Entonces yo me vengo para acá y miro. ¿Qué pasó acá? Ah, bueno, con respecto a T, tiene un punto de corte. Este es el punto de corte, o es una raíz que tiene esta función lineal. Esta es una raíz. Entonces, aquí me mostró esos puntos, ¿cierto? Entonces, puedo hacerle aquí clic derecho, pero no. Realmente no me lo mostró. Entonces, me vengo para acá y le digo, oiga, hágame un punto acá para yo conocer el punto de corte. Entonces le digo, pero de pronto digo, no, me voy para la calculadora y yo quiero ver de pronto, ah, mire, aquí está el 5, porque lo aumenté, ¿cierto? Yo podría simplemente crear el punto, ¿cierto? Un punto igual a el punto 5,0. Espérame, porque es que me lo puso ahí todo feo. Punto igual a 5,0. Pero lo que me hace ahí es un vector. Y que no me acuerdo cómo es. Bueno, ahí toca descacharrear. No me acuerdo cómo hago para que me haga directamente el punto. Creo que no necesito ni el P, sino solo este valor, si no estoy mal. Sí. Sí, mira. Colocándole simplemente C. C igual, no sé por qué P no me lo puso. Aquí me lo colocó igual a 5.0. Y acá, pues lo mismo con la configuración, yo le puedo decir rótulo y valor. No me gusta ahí, me gusta abajo. No me gusta el color y empiezo a cambiarlo. Entonces, básicamente es eso. Vamos a mirarla cuando veamos raíces, punto de corte, con el eje X. Y vamos, identificamos el punto. Miramos las gráficas, tomamos la foto que necesitemos, que se vea. Sí, no vamos a tomar una foto por lo menos así, y, no, por acá, no sé cómo, y que no sepa realmente si el punto es 5 o es 4.8 o 4.6. Entonces, siempre tratemos de que la foto sea la mejor opción. ¿Ok? Si no cambiamos, ¿cómo se cambian los valores de los ejes? ¿Cómo se cambian los valores de los ejes? Porque puede que... En la parte de arriba, donde dice eje X, eje Y. Muy bien. Aquí se ve muy fácil porque a veces, pero si yo voy a colocar el corte, no sé, en más 5,000,
más 50.000 va a ser muy difícil verlo. ¿Correcto? Sí va a estar, pero ¿dónde va a estar? Imagínate, aquí es del 0 al 8 y necesito el corte en 50.000, o sea, va a estar arriba, 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 me tocaría, mejor dicho. Entonces, ¿yo qué digo? Oiga, voy a cambiar los ejes, los valores de los ejes. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué es lo que tengo que cambiar? Los valores, que el rango, o el rango en qué, en qué eje. Ustedes saben que 50.000 es el corte, ¿no? En el corte en qué eje. Chicos, cuando tenemos, a ver, cuando yo tengo aquí M igual a X más 2, vamos a ponerle menos 2, menos 6, para que lo vean un poquito mejor. ¿Qué significa? ¿Que el corte dónde es? En el eje Y. En el eje Y, en este caso sería 0 menos 6. Y en el eje X sería 6,0. ¿Sí o no? Señora. Chicos, ¿sí o no? Sí, señora. Yo me perdí, profe. Si yo pongo aquí más 50.000, entonces, ¿qué pasa? ¿El corte va a ser en dónde? ¿En qué punto? En Y. Sí, ¿en cero qué? 50.000. 0,50.000. Entonces, imagínate dónde va a estar. Va a estar arribísima, arribísima. Y me va a quedar muy difícil con la rodita, dele, 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 hacerlo hasta que llegue a 50.000. ¿Ok? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me voy y cambio qué? ¿Los valores de qué? Del eje Y. Del eje. ¿Y cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Modificando la escala. ¿Y dónde la activo? Creo que sería en configuraciones básico y en la parte donde dice dimensiones. ¿Cómo entra configuraciones? Final. Acá, configuración. Ahí en básico. En básico dice de tanto a tanto. Perfecto. No. Pero ahí dice eje X, eje Y, creo que ahí se le cambia, porque ahí dice que, pues, los ejes que sean de a uno, entonces podríamos ponerle ahí, no sé, 1000, para que, pues, se pueda ver en ese rango. ¿Y aquí dónde dice 1? No, en básico, devuélvete a básico. Okay, perfecto, entonces ahí puede ser rango, o simplemente me puedo venir para acá y yo le digo, no, a mí me interesa que ese Y me lo muestre, no sé. Desde menos 5.000, se me ocurre a mí, hasta 60.000. Pero aún así, ¿qué pasó? No, lo veo horrible. Pero entonces, ¿qué digo? Bueno, vamos a tratar de mejorarlo. No, no fue la mejor opción. Entonces, vamos a decirle más bien, vamos a decirle que sea cada ¿qué? Cada 10.000. Sí, señora. Entonces, ¿pero qué pasó? Ahora me quedo muy, muy angosta. ¿Qué tengo que trabajarle? Ahora los ejes, ¿qué? X, ¿sí o no? X. Estamos los ejes X, porque más o menos yo veo que lo puedo ver desde menos 40 hasta 40. Ah, pues vamos a hacerle desde menos 40 hasta 40. Mejoró. ¿Sí? Pero bueno, no puedo ver la gráfica que quiero. No, grave todavía. Entonces, esta no me interesa. Vamos a ocultar esta y vamos a ocultar esta. La que me interesa, ¿cuál es? Es esta. Perdón, esta. Y el punto de intersección no, por ahora. Entonces, me interesa solo esta. Entonces, ¿cómo hago? $50,000, vamos en Y. Vamos a colocar desde menos 10.000 hasta 60.000.
¿Pero qué? Mira, aquí ya yo ya vi que cortó, pero no puedo ver bien. Ah, bueno, ahí cortó, pero no se alcanza a ver bien la inclinación. Entonces, ¿qué hago? Ahí hay una inclinación. ¿Qué le digo? ¿Que aumente acá? ¿Cada mil? Que aumente en Y. ¿Cada mil? No. ¿Qué sería? Oh, my God. Espérame que me enrede acá. De menos 10,000 hasta 60,000. Y le voy a decir que el máximo es que no me gusta, es como está acá. Lo mismo, bajando, subiendo, lo mismo. ¿Cómo le hago para que se vea más bonita? O simplemente, bueno, ahí se ve el corte. Es una línea. Se supone que es una línea que corta en este punto. Entonces, ok. Si lo que yo necesito es el corte, pero como línea va a cortar en algún momento. Va a cortar el eje Y. Pero no le veo que esté cortando. Cero, el otro punto sería 0,0, otro sería 1,51. Cuando vale 0 sería en 0,0. No. El corte en el eje X, ¿cuál sería? Cuando Y es igual a 0. Cuando Y es igual a 0 es igual a menos 50,000. Pero no me está. Corte en el eje X cuando Y es igual a 0. Sería 0 igual a X más. Sería X igual a menos 50,000. Sería el punto menos 50,000, cero. No sé por qué no me lo está graficando como quiero. No sé. ¿Sí me hago entender? ¿Cuál sería el corte en el eje X de esa función? Voy a poner otra. Espérame un segundito. Igual a menos X cuadrado menos 4. Pero vamos a ponerle acá 0,5. Porque no me está graficando como quiero. Allá, es que están los valores tan pequeños. Que no me dejan, espérame un segundito, en el eje Y. Le pongo menos 10 hasta 10. Hasta 5. Acá es donde se ve. Aquí no hay corte. Si te das cuenta que no hay corte en el eje, acá sí hay corte. Ok. Entonces, si yo hiciera esta gráfica, me da cuenta que podría que enchanzar el rango en qué, en X, ¿no? Entonces vamos a ponerle aquí en X que sea menos 20 hasta 20. Y
poder identificar aquí los puntos. Sería que tendría dos raíces esta ecuación. Y simplemente hallaría los puntos. ¿Estamos, chicos? Sí, señora. Ok, bueno. Ahí seguir cacharreando. Ahí seguir mirando la etiqueta visible, esta. Entonces yo quiero que me muestre el rótulo y el valor. Esta sería la función que estoy graficando. Aquí tendría que mirar. Este sería el punto, ¿cierto? Ok. Vamos a mirar, bueno, y cambiarle el color y todo este cuento. Digamos que esta es la raíz que me dio. Digamos que sea solo el valor. No me está dejando colocarle el valor. Que no me deja colocar el valor. Ahora sí. Ok. Entonces, aquí hay una raíz. Entonces, si se da cuenta, él me lo coloca. Me lo coloca con una cantidad de cifras significativas. Y me lo coloca, bueno, en la parte izquierda, digamos, en este punto, digamos, el punto E, me lo coloca en la parte izquierda con notación científica y en la parte derecha con una notación decimal. Si yo hiciera el cálculo de esa raíz, vamos a mirar qué tanto sería mi error absoluto y mi error relativo. ¿Qué sería el error relativo? ¿Y qué sería el error absoluto? Entonces, tomo. Alguien que me diga qué sería el error absoluto. Es la diferencia entre la medida que yo espero por una solución analítica y la medida que yo obtengo en una solución numérica. Correcto. O sea, ¿cuál sería la fórmula? Es valor absoluto de... Se puede invertir porque es un valor absoluto, pero valor absoluto de la analítica menos la numérica. Ok. Estoy mirando acá donde tengo. Ok, entonces. El hidro. Aquí me dio, bueno, ahorita tomamos este valor como ejemplo. Disculpan, pero tengo ahorita varias ventanas abiertas. Ok. Vamos a mirar algunos ejemplos. No, antes de mirar los errores, vamos a mirar la notación científica. Si yo tengo 3, vamos a subirle un poquito el número 3. O el número 35,6. ¿Cómo sería colocarlo el equivalente en notación científica? ¿Qué me dice la fórmula para colocar la notación científica? Se debe dejar un número entre mayor o igual a 1 y menor que 10, o sea, entre 1 y 9. Debe ser el primer número que queda en la parte izquierda. Después viene la coma. Después vienen los decimales.
de acuerdo a lo que yo quiera, cuántas cifras significativas, y viene a la potencia 10. Entonces, ¿cómo sería colocar esto en notación científica? No sé si me hice entender. Se debe colocar un número entre 1 y 9, ¿ok? No se puede dejar el 10, ni el 0, ni el menos 8, ni el entre 1, un número entero entre 1. Bueno, el número entero puede ser con negativo o positivo. Entre 1 y 9. Entonces, ¿cómo colocaría esto en notación científica? Coma, porque debo dejar solo un numerito en la parte izquierda. ¿Estamos? Bueno, ya. Sí, señora. Se debe dejar solo un numerito en la parte izquierda que sea entre 1 y 9. Se coloca el mismo número, pero aquí equivaldría por una potencia, potencia a la 10, una potencia 10. Entonces, ¿qué sería? Cuando yo tengo que correr hacia atrás, entonces sería a la qué, a la más uno o a la menos uno o a la qué. Cuando yo tengo que correr el punto hacia atrás, aquí se aumenta el exponente, o decir, 3,56 por 10 a la 1 es lo mismo que correr una casilla a la derecha. O sea que esto es equivalente. ¿Estamos o no estamos? Sí, señora. ¿Hay alguien que no haya entendido? Ahora, si tengo 0,786, ¿cuál sería colocarlo en notación científica? Chicos, pilas, para que nos rinda. 7,86 por 10 a la menos 2. Por 10 a la menos 2. Perfecto, porque si yo tengo este valor, para ser igual a este, es como si corriera aquí un punto y otro punto. Este sería un 0, este sería un 0 y sería 0,0. ¿Será o no será? ¿Será la menos 2? Quedaría la menos 1. No, no. Menos 1, sí. Claro, porque es como si tuviera el 7,86, ¿cierto? Este sería la menos 1, y corriera 1. Y si yo corro la coma en 1, quedaría este valor. ¿Estamos? Sí, señora, profe. Señora. Entonces sería a la menos 1. Ok. Por favor, todos. Si yo tengo aquí 3, o 3, ¿a qué sería igual esto en notación científica? Lo mismo, ¿no? A 3. Acuérdese que la notación científica se tiene que hacer un coeficiente que vaya de 0 a, de 1 a 9 y una base 10 a un exponente. ¿Cómo lo escribo? Chicos, pilas. Pilas que nos quedamos. 3,0 por 10 a la 0. 3 por 10 a la ¿qué? Muy cero. Bien, por 10 a la 0. ¿Por qué? Porque esto, cualquier valor a la 0 me da 1 y 3 por 1 me da 3. Pero lo coloqué como notación científica. ¿Estamos? ¿No? Por favor, dígame para ver si continúo, porque ¿cómo continúo? Sí, señora. Sí, sí, señora. Sí, profe. ¿O están enredados? No, así está bien.
Ok, si yo coloco ese mismo 3, yo siempre reviso para si yo les pregunto, oiga, ¿cuántas cifras significativas tienen? Tú no te pones a mirar por 10 a la que, sino me miras esto. Tú me dices, uy, profe, esto tiene una cifra significativa. Esto es muy importante para las mujeres. ¿En qué sentido? No es lo mismo yo decir que estoy pesando 59 a decir que estoy pensando 59,001 o 59,02 o 30 o 20. ¿Será que es lo mismo para una mujer? Estoy molestando. O 59,9. ¿Qué me dice la muchacha que pesa 59,9? Y tenía que estar pesando 58. ¿Qué diferencia hay? ¿Es traumático o no? ¿Qué dicen? Viendo la escala puede significar un gran error. No, hablo de que de pronto, exacto, es un gran error. Pero para mí decir un día pesarme 59 y al ratico volverme a pesar y decir 59,9, yo sé que la balanza en este momento tiene un error. ¿Pero es significativo o no es significativo? Sí, pues yo digo cada decimal marca una diferencia. Claro, y fuera de eso, imagínate, yo decir que tengo que pesar 58 y yo voy para 60. Uy, eso para mí es grave. Estoy molestando. Entonces, ¿qué pasa? Si yo esto lo puedo definir, ¿qué me dice esto? Si esto lo puedo trabajar como una, con una notación científica, con una notación científica, digamos que esto fuera así nomás, esto sería por 10 a la 0, 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 ¿sí? Pero realmente es una notación científica. Entonces, vamos a colocarlo. Vamos a colocar la notación científica. ¿Cuánto sería 59? En notación científica. 59 por 10 a la 0. ¿Cómo? 5,9 por 10 a la 0. ¿Estamos? Sí, señora. ¿Cómo sería el otro? A la menos 2. 5,9. ¿Qué más? Díctamelo. 5,9001 por 10 a la menos 1. Acuérdate que si yo me voy para atrás, ¿yo qué tengo que hacerle al 10? A la menos 1. A la menos 2, perdón. ¿Sería la menos 2? Sí, señora. La menos 2. Si estando para atrás, perdón, sería positivo el exponente. Perdón. El este, tú me lo estás corriendo una hacia atrás. Estaba aquí y me lo está corriendo una. Y si tú me lo corres hacia atrás, el 10 va a la 1. Ah, esa es la menos 1. No, a la 1. Porque si tú lo corres hacia la izquierda, la potencia es positiva. Si tú lo corres a la derecha, la potencia es negativa. Sí, porque es como si dijera que este valor multiplíquelo por 10 y si lo multiplico por 10 es 50, es 59,001. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O todavía no la cachan? Háganle la calculadora. Si yo tengo 5,9001 y lo multiplico por 10, ¿no me da 59,001? Sí, señora. Profe, una pregunta. El primero está mal. ¿No sería 59 por 10 a la 0? O sería 59 por 10 a la 1. Tienes razón. El primero está mal. Ok, sí, no. Es que estaba pensando en el 59. Aquí está bien, lo que pasa es que yo lo puse mal. Espérate. Ya te explico por qué. Espérate. Aquí es a la 1.
Lo que pasa es que aquí sigue siendo el 59, ¿ok? Correcto. Entonces sería 5.9 y si estoy corriéndolo hacia la derecha sería ¿la qué? A la menos 1. A la 1. A la 1, perdón. Porque lo estoy corriendo de acá a acá a la izquierda. Entonces a la 1. Este estoy corriendo 1 hacia la izquierda, también sería a la 1. Ahora, ¿cuál sería el siguiente? Cinco coma 920 por 10 a la 1. Perfecto. Todos son iguales porque estoy todos corriéndole. Estoy corriéndole todos uno a la izquierda. O sea, todos serían igual por 10 a la 1. Que no necesitaría colocarle el 1. Y el de abajo también sería 5,99 por 10 a la 1. 5,99 por 10 a la 1. La diferencia entre estos valores que me lleguen a dar es la cantidad de cifras significativas. Si se trataba de un resultado y alguien me puso hasta acá, me está truncando el valor. Truncando es que corta el valor a una décima. Y esto está truncado, puede tener un gran error. Y yo digo, tiene una cifra significativa. Perdón, discúlpeme. Tiene dos cifras significativas. Son la cantidad de cifras que tiene acá. Ahora acá. Alguien me dio este resultado. Entonces yo le digo, ya. ¿Cuántas cifras significativas tiene? 5 cifras significativas. O sea, me está dando... en función de una milésima, de una decena de milésima. Profe, aquí me está dando en función de una milésima. Exacto. Profe, no entendí por qué 5 cifras. Porque tú cuentas todos los valores que hay acá. Para mí son significativos. O sea, no es igual que tú me des 5,9 a que me des 5,9001. Esta tiene más cifras significativas, es decir, que tiene más exactitud. Bueno, creo que me voy a morir. Esta, ¿cuántas cifras significativas tiene? 4. 4 cifras significativas. ¿Y esta? 3 cifras significativas. Entonces, pilas, cuando yo le diga, necesito que la respuesta me la den en notación científica con determinada cantidad de cifras significativas. Bueno, dirá alguien, bueno, profe, pero yo le pongo 10 a la 2, va a cambiar las cifras significativas, ¿ok? Entonces yo le podría decir, dímelo en base 10 a la potencia 2, con tantas cifras significativas. La respuesta. ¿Ok? Y si se tratara de pronto de muchas respuestas con la misma potencia, pues simplemente ahí sí tendría relevancia la parte de la parte izquierda, o sea, las cifras significativas. Las cifras significativas son las que estén acá, a una base 10. Ya, eso es todo. Y esto es la notación científica. ¿Por qué trabajamos con notación científica? Porque es que el computador, cuando guarda la información, los valores, lo guarda siempre en notación científica. Él tiene una forma que, pues este semestre no lo voy a mostrar porque eso lo quitaron del sílabus. Pero hay unas fórmulas que utiliza internamente el computador, depende del procesador para guardar la información. Por eso es que cuando se hace una investigación científica relevante, es importante conseguir una excelente máquina. Porque entre mejor sea el procesador, guarda hasta una determinada cantidad de valores, de cifras significativas. Y yo puedo decir, esta investigación la hice
con determinadas cifras significativas con un error de tanto. Porque yo sé cómo trabaja en este momento mi computador y hasta dónde trunca o hasta dónde aproxima. Una cosa es aproximar y otra cosa es truncar. Entonces, importante, yo podría decirle, trúnqueme a 5 cifras significativas. Es decir, en una notación científica tendría que dejarme 4 decimales. Y lo que dé hasta ahí, lo corta, como si fuera un cuchillo. Pero si yo le digo aproxímeme, tiene que, si es un valor mayor o igual a 5, me lo hace a la siguiente, al siguiente valor. No sé si me estoy haciendo entender. Voy a hacer aquí un ejemplo. Si yo le digo, tengo 5,4, tengo este valor, y yo le digo, trunque a 3 cifras significativas. Entonces, ¿qué hacen? ¿Cuál sería? ¿5, qué? Digamos que esto es por 10 a la 0, ¿no? 4,78. Ah, no, 47. Sí, 5,47. Ok, ¿estamos? Sí, señora. Y yo le digo, redondéemelo a 3 cifras significativas. Quería 5,48. 5,48. Quiero saber si estamos canalizados, estamos entendiendo. Por favor. Sí, señora. O sea, básicamente redondear es coger y subir de acuerdo a si supera, si es igual o supera el 5, el punto 5 en el anterior. Si este es mayor o igual a 5. Y truncar es corta. Si este es mayor o igual a 5, tengo en cuenta el siguiente. Ahora, les pongo este mismo ejemplo. O bueno, no es el mismo. Voy a hacer un cambio. Voy a poner acá. Necesito que trunquean 3 cifras significativas. 5,46. ¿Me ayuda? 47. 5,46. Ahora quiero que me redondee a 3 cifras significativas. 5,47. 5,47. Perfecto. ¿Ya vimos, ya pudimos percibir esto? Sí, señora. ¿Está claro? Sí, señora. Ufa. Ahora, sí, señora. Yo tengo 3,00000. Es lo mismo que decir 3. ¿Sí o no? La cantidad de ceros a la derecha, en este caso, no son significativos. Bueno, aquí podría decir que me dio una respuesta con 2, 4, 6 cifras significativas y aquí me lo dio apenas con una cifra significativa. Ok, es válido. Pero en valor como tal es igual. ¿Estamos? Sí, señora. O sea, tendría que colocarlo por 10 a la 0, si lo quisiera colocar en notación científica. ¿Yes o no yes? Yes. Ahora, si coloco 0,0004, colóqueme en notación científica. Entonces, acuérdese que si yo me voy para adelante, ¿cuánto va a correr? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 y 5. Tengo que correr
5 a la derecha. O sea, ¿esto es igual a qué? ¿A 4 por 10 a la qué? A la menos 5. Perfecto, a la menos 5. Y esta es la respuesta en notación científica. Que si él me lo quiere colocar con una cifra significativa, ok, pero si yo le digo, oiga, colóqueme la notación científica con 4 cifras significativas, entonces hagámosle así. No sé si me hice entender. Sí, señora. ¿Quedó claro? Sí, Inge. Yes. Ok. Entonces, ¿hoy qué vimos? Hoy vimos todo lo que lo el SILA o el ACTA. Vimos lo que es el tema de redondear, de truncar. Vimos el tema de lo que es notación científica. Vimos el tema de lo que son cifras significativas. ¿Ok? Y aquí, ¿por qué era muy importante? Porque la idea es que cuando hablemos de valor absoluto y valor relativo, quiero que hablemos en función de una notación científica, para hablar todos el mismo idioma. Porque si cada uno lo coloca con diferente exponente, pues va a haber una diferencia grande y no podemos hablar de eso. Entonces, para la próxima clase, ¿qué queda? Por favor, repasen lo de error relativo, error absoluto, mirar unos ejemplos. ¿Qué más queda pendiente? Mirar un poquito la parte del Excel, de a ver si la próxima clase cacharreamos un poquito el Excel, que para mí es importante. Mirar cómo hacer las funciones en Excel. Funciones de suma, resta, multiplicación, división, sumatoria de diferentes celdas. Sumatoria de pronto de celdas que no sean continuas. Promedios, darle valores a una función, por lo menos y igual a seno de x, cómo darle un valor a x y que me arroje el y. Bueno, ya están entrando del otro salón. Estén pendientes de la plataforma. Voy a ver si dejo unos links para el próximo tema también. Vamos a ver si vemos series de Taylor, no sé. Tendremos que mirar, de ahí les dejo. Y miren y estén consultando los temas. Bueno, chicos, espero que hayan aprendido. No sé si tienen dudas sobre la clase de hoy o estamos bien ya todo. No, señora. ¿Todo bien? ¿Alguien quedó enredado? No, señora.